Y más. Muy buena. Bien puesto. Buenos días a todo el que se está animando a unirse. Aquí estamos. A ver si pongo un poquito de orden. Buenos días, ¿qué tal? Hoy tengo yo esa sensación de que va a haber poquitas personas. No sé por qué, pero tengo esa sensación. No sé por qué, en fin. Buenos días a todos. Aquí estoy con todos los ingredientes preparados para hacer unos muffins. Unos muffins que su base os va a servir para hacer un montón de recetas diferentes. Y lo más importante de los muffins es aprender los trucos para hacer unos muffins perfectos. Lo que es auténticos muffins, ¿vale? Muy bien, vamos a esperar un poquito que se anime más personas, a ver si se animan. Mientras os voy a enseñar mi máquina que la tengo aquí. La de la discordia, la que todo el mundo piensa que me la han regalado. No, amigos, no me la han regalado. Aquí la tengo. Yo también pago cosas, muchísimas, vamos, más de las que creéis. Casi más que vosotros. Porque al final tiene una que está aquí en lo último. Bueno, pues vamos a hacer la receta con la receta de... Un momentito, voy a decir una cosa a mi hermana. El niño tiene que ir a un cumpleaños a las 12. Yo espero terminar antes, pero si no, te va a llamar para que la acerque a... Ya te estoy escuchando, lo estaba diciendo que no me llamas. Por eso, espero que no estéis... Vamos, yo seguramente terminaré. Vale. Por si acaso. Vale. Bueno, pues... Vamos a utilizar esta máquina porque yo quiero probarla. Me habéis preguntado mucho que si me gusta más que la KitchenAid. A mí, en un principio, yo tengo KitchenAid, la he usado durante muchísimos años, no puedo decir que sea mala, pero sí que es cierto que esta, lo que me ha gustado es su capacidad y su fuerza, que no la veo y la noto en la KitchenAid. Entonces, por eso, como quería comprar una más grande, pero tampoco quería comprarme la súper estartalada de KitchenAid, de tantos litros, porque la que es tan grande de esas profesionales de KitchenAid, para mi gusto no me gustan mucho para una casa, porque la veo muy estartalada, es decir, un tiesto para arriba muy grande y muy alta. Entonces esta me gustó mucho porque la veo muy recogidita y la veo muy potente y la veo muy grande. Yo voy a empezar a usarla, evidentemente, porque la he comprado para usarla, así que bueno, que ya está, que cada uno que elija la que quiera. Yo voy a coger esta, ¿vale? Así que vamos a empezar con la receta. Hoy va a haber muy pocas personas, porque yo lo sé, lo sabía. No sé si porque la gente está de carnavales, ¿eh? Porque no sabe, lo puedo verme también. Diría, no tengo ganas de verte. Pero bueno, yo voy a hacerlo, ¿vale? Yo voy a hacer directo, después lo dejaré subido para todas aquellas personas que no les dé tiempo a verme, porque estén trabajando por lo que no, por lo que sea. Y voy a empezar a hacer la receta. Lo primero que voy a hacer con esta receta es hacer el crumble. El crumble simplemente es... las miguitas que tú le pones por encima al muffin para que te quede... que estoy leyendo, dice, yo voy en un tiempo por ella y me encanta, mamá tenía una de las antiguas y no tenía tantas cositas como esta. Bueno, esta máquina, aunque pensáis que es nueva, no es nueva, esta es sueca, es decir, de Suecia, hace muchísimos años que la tienen, para ellos es top allí y a mí todo lo que venga de allí me encanta. Entonces... por eso he probado y quiero probar esta máquina. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. Yo voy a ir leyendo. Si veo alguna cosita, si me da tiempo de ver los comentarios, los veo todos. Y os voy diciendo. Mira, el crumble es la costrita que se le pone por arriba que queda como crujiente. Está hecho de mantequilla, de un poquito de azúcar y de harina, ¿vale? Entonces, para hacer el crumble, la mantequilla tiene que estar no derretida, pero tampoco puede estar dura. Entonces voy a echar, os voy a decir las cantidades, de dos maneras pues la pondré toda, ¿vale? Son 55 gramos de mantequilla sin sal, unos 40 gramos de azúcar y unos 65 gramos de harina, ¿vale? Lo que voy a hacer, a ver, esto se suele hacer con las manos, ¿no? Pero yo, bueno, lo voy a hacer con las manos, ¿no? Con las manos para ir degradando la mantequilla.
esperarse, que ahora mismo no puedo ni hablar. Me da mucho coraje manchar la mano. Pero esto es necesario hacerlo con las manos para que quede como ese aspectito como jaldradito, crumbly, que tiene por arriba. Mi mantequilla no estaba suficientemente a temperatura ambiente, está un pelín fría. Lo cual a lo mejor es más conveniente tenerla más a temperatura ambiente, ¿vale? Que esté cremosita. Vale. Vale, yo estoy desgradándola. Lo que sí tengo que intentar es que se mezcle toda la harina, el azúcar y la mantequilla y que quede hecha una miga toda, ¿vale? Vale, esta receta, como os he dicho antes, es una receta base a la que podéis hacer todas las combinaciones que queráis, ¿vale? Yo la voy a hacer, porque me encanta el chocolate, la voy a hacer con chispitas de chocolate y voy a utilizar, en este caso, que me encantan, y además yo siempre suelo enseñar todos los productos de Calle Bao que me encantan, porque es que realmente estoy muy muy enganchada a Calle Bao. No hay otro chocolate que yo utilice, es más, yo no puedo utilizar otro chocolate ya que no sea de esa calidad mínima, porque hay un mundo y una diferencia muy grande. Hoy voy a utilizar los chips XS, que son los chips súper pequeñitos que tiene, que son chocolates aptos para el horneado, que van a quedar súper bonitos dentro de tus magdalenitas o del bizcocho, de lo que tú quieras hacer. Te va a quedar muy bonito porque van a quedar chispitas pequeñitas, como si fueran hormiguitas. Y está muy bueno, porque son de chocolate negro, pero el chocolate negro es muy suave. Es decir, no penséis que los chunks que vienen de chocolate negro son fuertes, ¿eh? Son muy suaves, son de un chocolate de un 50-54%. Creo que era 52%. No me acuerdo ahora mismo, creo que era un 52%, es decir, que es muy suave. Vale. Bueno, yo esto ya lo tengo, ¿vale? Yo ya lo tengo, queda como si fueran unas migas, ¿veis? Es como tiene que quedar, ¿vale? Entonces yo ya lo tengo, lo voy a dejar reservado en la nevera, ¿vale? Lo dejo reservado en la nevera y vamos a preparar la masa de los muffins. Espérate, ya que se me ha caído esto para abajo, voy a dejarlo en la nevera. Voy a jugarme las manos. ¡Au! Que me pelo las manos, coño. ¡Qué caliente estaba el agua! Que me pelo las manos, vaya. Venga. Voy a limpiar un poquillo esto. Vale. Ahora vamos a hacer el muffin. La receta de más... ¡Ay! Espera un momentito, que tengo el horno precalentando y lo tengo con todos los tiestos medidos. Todas las bandejas. Ahí está. Vale. Mirad. El horno está precalentado a 220 grados, ¿vale? Es importante eso. ¿Vale? Dice Silvia, ¿cómo ahora vendes el cacao Barry? ¿Vas a traer el chocolate Barry? Es que en el blanco me encanta para sus ganaches, porque tiene más porcentaje de cacao que el de Calle Bao. Barry y Calle Bao es la misma empresa. Barry y Calle Bao es la misma empresa. Lo que pasa es que Barry es como un departamento específico de Calle Bao. Yo traigo los chocolates genéricos de Calle Bao porque son económicamente mucho más económicos y para mí de una gran calidad. Los de Barry Calle Bao normalmente vienen en formatos de kilo y salen bastante más caros, entonces no los traigo porque hay tantas variedades que sería imposible tener todas las variedades. Por supuesto, si alguno en específico, alguno de vosotros tenéis alguna preferencia por algún chocolate de Barry Calle Bao, no me importaría traerlo, ¿vale? Además, soy distribuidora oficial de toda la zona esta y puedo traerlo perfectamente porque tengo acceso a todo. Pero que sepáis que Barry es Calle Bao, ¿vale? Simplemente es un departamento, ¿vale? Igual que Ballhausen, que es otro departamento, ¿cómo se llama el otro? Ay, no me acuerdo ahora mismo lo de las decoraciones. Mona Lisa, que es otro departamento, ¿vale? Pero todo es Calle Bao, la marca Calle Bao, Barry Calle Bao, ¿vale? Vale. El blanco de chocolate es cierto que hay, bueno, y dentro de Calle Bao hay diferentes porcentajes de chocolate blanco. Lo que pasa es que hay tantas cosas que yo siempre me dejo aconsejar por el comercial y el comercial me dice, mira, este es el que más se vende, el que más se suele usar. Entonces, por eso, el que yo tengo puede ser del 28 y evidentemente el que tú dices, pero que seguramente que de Calle Bao también lo hay del 34, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar la receta. No quiero pararme ahora con eso. Mira, antes que nada, os voy a explicar cómo funciona esta máquina. Este bol es un bol adicional, ¿vale? Normalmente ya el bol de acero que lo tengo aquí, otro día hacemos una receta de masa para que veáis cómo funciona, que es maravilloso. Lleva este accesorio. También tenéis la posibilidad de comprar el bol para el batido, el bol de acero, si queréis. A mí me gusta este, ¿vale? Es de un plástico estupendo, que yo ya lo conozco, este tipo de plástico. Es un plástico que no se rompe porque es como un poco flexible, pero está hecho a propósito así para que no se rompa con las diferencias de temperatura. Por ejemplo, si lo lavas en el lavavajillas, el plástico normal, con el uso y con el tiempo, se va a resquebrajar. Este no. Este está apto para eso. Y el accesorio, vamos a utilizar el accesorio batidor. Aunque necesariamente en esta receta perfectamente podéis utilizar las otras dos varillas, que hay unas varillas allí que son como unas palas. Pero nosotros vamos a usar este para que veáis cómo funciona. Aquí tienen dos interruptores. Este interruptor es el del on y el del off, pero además podéis poner tiempo. Imaginarse que queréis poner, pues, yo qué sé, a ver que yo te vea, queréis poner un poco de tiempo y que se apague sola. Pues entonces echáis un poquito de tiempo, es que no sé, ahora mismo no le veo el tiempo. No le veo el tiempo, porque no veo. Y podéis poner el tiempo, podéis hacer un temporizador. Y esta parte de aquí es para darle más velocidad, ¿vale? Ahora lo vais a ver cómo funciona. Pero es muy fácil, vamos, es más fácil que... Ojo. Hola, ¿tendrás que llevarlo sin azúcar? Sí, es más, lo tengo que dar de alta y lo tengo. Pero no me ha dado tiempo de darlo de alta. Esta marca de la amasadora se llama Ankarström, ¿vale? Es una marca de Suecia. Y os digo que me la he comprado porque quiero mejorar todas aquellas carencias que noto en la KitchenAid. Sobre todo es la capacidad. Y la fuerza, tiene 1500 vatios, ¿verdad? La KitchenAid son 300 o 400 vatios, estas son 1500, es súper potente. Vamos a empezar a funcionar y ya vemos cómo funciona, porque yo también la estoy probando, ¿eh? Vale, hemos hecho el crumble, lo tengo en la nevera. Ahora vamos a preparar la receta. Lo primero que tengo que hacer, ¿vale? En la receta lleva mantequilla, lleva 115 gramos de mantequilla, que la tenemos que usar derretida, ¿va? Así que la voy a derretir. Por cierto, una cosa muy importante. Tenemos activo, sabéis que cada vez que hago directo, activo un descuento. Tenemos activo un descuento de un 12% solamente por 48 horas, hoy y mañana, de un 12% con el cupón directo48. Sabéis que siempre que pongo directo, dejo activo un descuento para todas aquellas personas que quieran comprar las cosas que he utilizado en el directo o cualquier cosa que os haga falta. Pero recordar, solamente es hoy y mañana, después el lunes ya no está, ¿vale? Para que, por favor, luego cuando llegue el lunes o el martes me digáis, ay, ¿qué me ha pasado? No, es que es así. Vale. Estoy derretiendo la mantequilla y vamos a empezar por... Esta receta es súper sencilla porque vamos a mezclar todos los ingredientes secos con todos los ingredientes húmedos sin ningún tipo de orden, no pasa nada al orden. Lo que sí, a mí me gusta batir muy bien el azúcar con los huevos para darle un poquito, para disolver ese azúcar. Entonces voy a empezar poniéndole dos huevos, ¿vale? En mi caso son L. Lo bueno que tiene esta máquina también es que no te va a entorpecer el brazo, como la KitchenAid, que tiene que estar así manchándolo todo. Y claro, es muy fácil añadir ingredientes mientras que está funcionando, lo cual es genial. Vamos a añadirle 200 gramos de azúcar. Tened en cuenta que es una receta bastante grande, ¿vale? No os asustéis mucho con el azúcar porque lleva la cantidad justa, porque lleva mantequilla también. Sabéis que la mantequilla rebaja muchísimo el azúcar. Entonces le vamos a poner el azúcar. Y le voy a poner, por supuesto, en mi caso, vainilla, porque me encanta. Vainilla, por supuesto, la pasta de vainilla de Urbanile, que es la mejor. Siempre os la recomiendo, por favor. Yo no recomiendo cosas por vender, simplemente recomiendo cosas porque está muy buena. Dice, hola, soy Isa. La tarta me salió para chillarle. Pero como tú dices, el alisador me quedó muy bien. Me salió, era como gote, le dice. Qué gracioso. ¿A qué hora se activa? Pues esperarse un momentito que voy a comprobar si está activo.
el cupón acaba de activarse. Mi mente se le ha olvidado activarlo. Está activado, ¿vale? Dice, acabo de acabar un encargo y de la tarde. Me acabo de sentar a desayunar y mira qué alegría cuando he visto que estás en directo. Muchas gracias, Silvia, por tu dedicación. Muchísimas gracias a ti, Mar, de verdad, y a vosotros que estáis aquí. Hay una chica que me está preguntando, ¿qué opinas de la vainilla en polvo? A mí me gusta mucho la vainilla pura en polvo, lo que pasa es que es muy cara. ¿Vale? Eurovanille, yo tengo, la vendo en la tienda, vainilla en polvo, pero para mí es muy cara. Yo creo que es muy cara y es una cosa que me cuesta mucho trabajo recomendaros. Es muy buena, pero cuesta muy cara. Y es bastante más complicado de aplicar en las recetas porque tienes que echarle muy poquita cantidad, como te pasa, es demasiado fuerte. Y por eso no, yo intento buscar ingredientes que sean de muy buena calidad, pero que a la vez sean económicos y lo podáis, y una persona en su casa pueda tenerlo. Hay cosas en las que no se puede escatimar, como por ejemplo en una buena amasadora, en una buena máquina, no. Pero en esto, en ingredientes, intentamos siempre buscar ingredientes buenos, pero que no sean excesivamente caros. Vale, vamos a seguir. 200 gramos de azúcar y 2 huevos L. Entonces vamos a empezar a... Yo lo voy a poner a una velocidad un poquito más alta de la mínima, así que pongo un poquito más de velocidad. Aquí pongo un poquito más de velocidad. La pongo en funcionamiento. Lo bueno que tiene esta máquina es que va a batir de manera muy... No sé cómo decirte, pero me gusta más porque como que bate todo como más uniforme. Le podemos dar más velocidad. Los ingredientes los voy a publicar luego, ¿vale? Porque ahora mismo no te los puedo publicar. No los puedo publicar. Voy a subir un poquito la velocidad. Y una vez que esto esté montadito, no necesariamente, ya te digo, es una receta que se hace mezclando ingredientes solamente. Ahora, lo bueno que tiene esta máquina es que puedes ir añadiendo ingredientes sin tener que apagar la máquina. Entonces, voy a mirar que no se me olvide los ingredientes ni nada, ¿vale? Me da mucha rabia que luego se me olvidan las cosas. Vale. Ahora le voy a añadir 115 gramos de mantequilla derretida, ¿vale? La tengo derretida. También le voy a añadir 60 mililitros de aceite. Mirad qué guay. Y ahora le voy a añadir un yogur, ¿vale? He utilizado un yogur, natural, sin azúcar y sin nada, un yogur natural. Aproximadamente ha pesado son unos 110 gramos, ¿vale? Unos 110 gramos. Y la receta original tenía menos, pero digo, mira, yo no voy a dejar medio yogur ahí para tirarlo, así que se lo añado entero. Ahora va a pasar nada. Batiendo, lo voy a poner a velocidad un pelín más bajita, ¿vale? Pero no te empiezan a nada. Voy a dejarla aquí batiendo. Voy a tamizar los ingredientes secos. Me pica la nariz. Mirad. Vamos a añadirle 375 gramos de harina floja. Estoy utilizando harina floja fuerza cero del amasadero. Es esta. Siempre he utilizado la V13 y es perfecta, pero me apetecía mucho probar la nueva del amasadero, que sé que es muy buena calidad. Así que he abierto un paquete para mí y es igual que la V13, pero de la marca El Amasadero. En la tienda online lo podéis ver por harina de repostería fuerza cero. Necesario para hacer bizcocho, ¿vale? Que tenga la mínima cantidad de gluten posible, ¿vale? Y así salen más esponjosas las cosas de bizcocho, ¿vale? De preparados tipo bizcocho. Una cucharadita de gasificante o levadura química. Una cucharadita de bicarbonato. Una pizca de sal, como un cuarto de cucharadita. Y listo.
sea, ya lo tengo para tamizar. Se me había olvidado la leche. Estupendo, viene da igual. Lo voy a añadir aquí, ¿vale? Lleva, a ver que lo encuentre, 250 mililitros de leche. Pues nada, voy a ir añadiéndolo mientras que mi máquina se está batiendo. Es lo bueno que tiene esa máquina, ¿eh? Esto, ay, madre mía, a mí me da un coraje. Tiene que parar la máquina. Añadir los ingredientes. Bueno, pues mientras se está batiendo mi máquina, voy a tamizar los ingredientes secos. Yo no sé. Me da un coraje. Los boles estaban chicos. Cuando tengo que añadir tantos ingredientes secos. Aquí está hecho. Al mínimo, porque solamente quiero, la marca es Ancashroom, me cuesta mucho trabajo, Ancashroom, ¿vale? La tengo en mi tienda online, ¿vale? Es un pedazo de maquinón, ¿vale? Un pedazo de maquinón. Yo a partir de ahora voy a empezar a usarla muchísimo porque me encanta. Ya está, llevo 15 años utilizando KitchenAid y ahora quiero probar una cosa nueva porque considero que hay que darle la oportunidad a otras marcas. Esta marca me da muchísima confianza, sobre todo porque el postventa es impresionante, cosa que KitchenAid está perdiendo muchísimo la calidad. Para mí es muy importante comprarte una máquina que tenga, que te cueste tanto dinero y que por lo menos tenga un buen servicio técnico. El servicio técnico está en el Amasadero, en Málaga. Andrés lo conozco de hace 15 años, tengo una confianza en él 100% y por eso estoy súper tranquila. Con KitchenAid está ocurriendo que se está volviendo una máquina mucho más comercial, están bajando la calidad de las máquinas y os lo digo porque lo sé. El servicio técnico cada vez es más pésimo y como todas las cosas cuando se hacen muy grandes, pues pierden calidad. Y la calidad normalmente la suele notar el cliente final. Y como yo tengo que responder por mi cliente final, me quedo con cosas que sé que me van a responder a mí. Vamos. Ay, joder, perdona. Ahora voy añadiendo la harina, ¿vale? La harina y los ingredientes secos. Lo bueno que tiene esta máquina es que yo puedo ir añadiendo los ingredientes mientras que la máquina está funcionando. La tengo al mínimo. Eso significa que es nada más, yo la harina nada más que la tengo que poner para integrar, ¿vale? No quiero darle más movimiento. Simplemente para integrar. Cuando esté totalmente integrada, que va a ser el caso de ya, la paro y ya tenemos nuestra masa lista. ¿Listo? Pues ya lo tenemos. Ya está puesta. Está maravillosa. Ya está. Está perfectamente mezclada. Cuando llega a este punto que estamos añadiéndole la harina, es importante no seguir batiendo. ¿Vale? Voy a quitar los batidores. Mirad qué guay. Voy a coger una espátula para mezclar los posibles mijitas que se ha quedado en las paredes. Que se ha quedado nada, lo más mínimo. Ya tengo mi mezcla perfecta. Mira, lo bueno que tiene es que noto que no se ha pegado nada en el fondo. Nada de harina en el fondo, ¿vale? Y ya lo tengo listo. Pues lo saco de aquí. Me quito la máquina, ¿vale? Para que no me estropice aquí. Pero a mí no me molesta, la voy a dejar aquí en el ladito. A mí no me molesta. Ya tengo mi masa preparada, ¿vale? Esto es un... Tenéis que utilizar para hacer los muffins, tenéis que utilizar pues unas cápsulas tipo muffin, ¿vale? Yo estoy utilizando estas de PME, de PME hay unas que son maravillosas, también tengo un montón, de Pastry Colors hay un montón, de Astucren, de un montón, ¿vale? Pero me gustaban mucho estas, como está el tiempo tan bueno, parece que está la primavera ya de aquí, vamos, está aquí ya. Pues he cogido estas que son tan bonitas. Mirad qué cosas más bonitas, con una florecita. Si os fijáis, las cápsulas de muffin tienen un diámetro de 5 centímetros exactamente igual que cualquier magdalena. Así que podéis hacerlo perfectamente también con papeles de magdalena, ¿vale? Lo que sí es muy importante que utilicéis un molde metálico o de silicona, pero apto para el horno, que aguante temperaturas, porque tener en cuenta una cosa. Eso es otra cosa que os quiero decir. Los moldes de silicona...
funcionan y no se estropean hasta un máximo de temperatura. Yo todos los que tengo en mi tienda, de todas las marcas que vendemos en la tienda, todos son aptos para altas temperaturas, pero los que se compran en los chinaskis normalmente no son, que se queman, vamos, rápidamente, se ponen negros, se ponen asquerosísimos. Vale. En este caso yo estoy utilizando metálico. Si tenéis de silicona, asegurarse que se pueda meter en el horno. ¿Por qué? Porque yo estos muffins los tengo que meter durante 5 minutos mínimo a 220 grados, lo cual es una temperatura bastante alta. Y luego se baja la temperatura. Eso os explicaré después. Vale. Ay, dice, yo tengo en el horno unos muffins de esto en estos momentos, de Bea Roque y su libro Delicias para compartir. Otro día haré esto. Pues otro día voy a hacer yo esos de Bea. Vale. Vale, entonces voy a poner las cápsulas, ¿vale? Luego os leo, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo. Y quiero explicaros todas las cositas. Vale, yo voy cogiendo mis papelitos y voy poniéndolo cada uno en su huequecito. Mirad. Yo no sé cuánta masa hay aquí, para cuántas hay, pero bueno, yo creo que bastante. Vale. Me queda por añadirle los mini chips de chocolate, ¿vale? Los voy a añadir a última hora para que no se me vayan al fondo. Bueno, no suele pasarme, pero por si acaso. Yo voy a poner esto. Yo no es que no sé cuánto, pero bueno, yo creo que para todos habrá. De 12 habrá. Vale, y vale. Vale, voy a quitar la amasadora para ir añadiendo cositas. Vale, venga, vamos, Silvia. Vale, esto es por aquí. Ya lo tengo preparado. En mi bol yo tengo aproximadamente unos 250 gramos de chis mini chips de chocolate. Fijarse, son chis muy pequeñitos, aptos para el horneado de callebao. Podéis utilizar también los chum, por supuesto, ¿vale? Voy a añadir bastante, ¿vale? Que me gusta que tenga bastante. Lo bueno de los mini chips es que no pesan apenas y normalmente pues quedan perfectos en la masa. ¿Vale? No hay que batir en exceso. Voy a quitar, no voy a echar los huevos, ¿vale? Porque quiero dejar unos poquitos. Ya está, ya tengo la mezcla con los chips. Ahora voy a hacer una cosa. Vaya. Podéis o bien coger, pasar la masa toda a una manga y echarla con la manga, o bien podéis utilizar un medidor de traza, o podéis utilizar también un sacabola. Yo el sacabola que tengo es muy pequeño porque el otro se me ha roto, no lo encuentro, además. Y bueno, que lo voy a hacer con la taza, que tampoco me pasa nada, ¿sabes? Vale. El crumble lo tengo que sacar de la nevera. Pero ahora mismo voy a rellenar. Voy a coger una cosa, voy a coger una cucharadita. Y voy a ir rellenando. Voy a empezar a rellenar, ¿vale? Aproximadamente de esta tacita, que es un cuarto de taza, y estoy rellenándolo con media taza, dos cuartos de taza. Un poquito más del cuarto de taza, ¿vale? Que tenga espacio para crecer hacia arriba. Vamos rellenando. Thank you.
manchar papel, que horas me da. Si os organizáis, es mejor hacerlo con una manga. Me encanta comerme la masa cruda. Oh, pero bueno. Por Dios. Me la cae. Uy, la mosca. Ay, qué pasa. Yo creo que me va a dar para las 12. Vale. Ahora mismo es que no puedo leer porque estoy concentrada aquí, ¿sabes? Vale, voy a escurrir bien la masa que queda con una cucharita enorme corriente. Vale. Vale, voy a coger una cuchara un poquito más grande. Vale, aprovechar. Yo creo que con lo que hay aquí hay para uno más. A lo mejor no son dos, pero van a ser 11. Vale. Ay. Sí, van a ser 11, ¿vale? Justamente 11. 11 más fin. Ay, quiero escurrir esto bien. Bueno, lo bueno que tiene también el bol, otra cosa añadida a beneficio, es que no pesa. No pesa absolutamente nada. Muy cómoda. Muy cómoda. Que cuando vas a escurrir así la masa, los boles de acero pesan bastante. A mí me resulta muy práctica. Ahora mismo, por ahora mismo, estoy contenta. A lo que he hecho, ¿eh? Que no he hecho nada más que esto. Bueno, pues listo. Lo tenemos ya, la masa toda repartida. ¿Vale? El horno lo tengo precalentado, 220 grados. ¿Vale? Tengo que ponerle el rumble, que no se me olvide. Este lo voy a quitar de aquí, que no se manche. Voy a enviarle la mano, un poquito. Listo. Vámonos a ponerle el crumble. A ver. ¡Oh! Silvia, acabo de llevar al horno el brownie de Red Velvet. Ya es la segunda vez que lo hago, que está buenísimo. Ya tengo una quincena desde un año, era mi ilusión y la utilizo mucho, pero sigo en cuenta. Vale, pero sigo una cuenta que arregla KitchenAid y se estropean por amasar y utilizan accesorios que necesitan mucha fuerza. Acabo de encontrar qué marca es. Acabo de entrar. Esta marca es Ancastrum, ¿vale? Solamente la vendemos ahora mismo en España, el amasadero y yo. ¿Vale? Somos distribuidores. Vamos, él es distribuidor oficial, yo soy tienda autorizada. Bueno, venga. El crumble lo tengo en la neverita. Está frío y buenísimo. Esto es buenísimo. Esto está buenísimo. Esto está espectacular. A mí me encantan estas cosas. Mira, ahora le vamos a poner un poquito por encima a cada uno de los muffins. ¿Vale? Así.
No me va a sobrar nada, ¿vale? Lo que me va a sobrar lo voy a repartir entre las otras para no tirar nada. Me da mucha rabia tener que tirar las cosas. Las medidas son exactas, vamos. No sobra nada, se aprovecha todo, salen buenos muffins y punto. Y ahora por encimita le vamos a poner unos poquitos de chip, unos poquitos solamente. Como aguantan el horneado, no se van a quemar. ¿Vale? Va a quedar ahí, súper mono. Si no tenéis chocolates aptos para el horneado, no le hagáis esto, ¿vale? Que si no se van a quemar. Vale, pues no, vamos. Ahora os cuento. Lo vamos a meter en el horno durante 5 minutos solamente a 220 grados. Luego, sin mover nada de ahí dentro, vamos a bajar la temperatura a 175 grados y lo vamos a hornear durante 30 a 35 minutos más. Es importante meterle con un golpe grande de calor y luego bajarle la temperatura a los 5 minutos a 175 grados, así hasta que se hornee. Así que vamos al horno con esa temperatura alta. ¡Ay, qué bonito! Ya lo tengo programado durante 5 minutos. Ahora voy a limpiarme la mano, que la tengo manchada de crumble. Voy a llevar esto al fregado y voy a mirar vuestras preguntas y respuestas. Porque normalmente os dais vuestras respuestas también. Voy a ponerle incluso, esta máquina la voy a poner, voy a probar con ella absolutamente todo. No voy a fregarla, la voy a meter en el lavavajillas. ¿Vale? El bol lo voy a meter en el lavavajillas. No me gusta, ¿eh? Probar a limpiar nada en el lavavajillas. A mí la lavavajilla para limpiar las cosas mías de repostería no me gusta. Siempre me va a pasar igual, no me gusta. Porque la lavavajilla se carga todo. Vale. Ahora vamos a empezar a repasar los ingredientes. Mira, espérate. Voy a mirar primero los mensajes vuestros. Y ahora repaso los ingredientes, ¿vale? Vale. Para todos los que habéis entrado ahora, os recuerdo, esta marca es Anskarum, ¿vale? Anskarum, ¿vale? Me cuesta mucho trabajo con responder. Es una nueva marca que vamos a vender en Mega Silvita. Ya sabéis que yo llevo 15 años utilizando KitchenAid, pero tenía algunas carencias en su uso y me aconsejaron encarecidamente esta máquina. Su distribuidor oficial en España y en Portugal, yo los conozco de toda la vida. Me puse en contacto con ellos, ellos del tirón me ofrecieron la máquina para venderlo en mi tienda como tienda autorizada. Tener en cuenta que estas máquinas solamente deben de venderlas en tiendas autorizadas, si no, no cubren los 7 años de garantía. Si no, tendríais vosotros que mandarlas directamente a Suecia, ¿sí?, a arreglarlas. Así que pensar cuando compráis esta máquina, porque todas las tiendas autorizadas tienen el mismo precio. Si veis que la venden más barata por ahí, llevarse las manitas a la cabeza, porque como se estropee cualquier cosa puede tener algún problema. Todas están obligadas a venderle al mismo precio. Es una de las cosas que más me ha gustado de esta marca. No penséis que yo le gano una barbaridad a esto, no le gano, porque normalmente a los aparatos grandes eso se gana muy poco dinero, pero me gusta sobre todo ofrecer a mis clientes productos que a mí no me den con el culo al aire, vamos a decirlo así más claro. Y que todas las personas que lo vendan tengan las mismas posibilidades, es decir, que todas tengan el mismo precio y que cada uno elija dónde comprarlo. ¿Vale? Eso es lo principal. Luego, la capacidad que tiene dos boles, ¿vale? Uno es para los batidos y otro es para las masas. La capacidad del bol grande de la masa es de 7 litros y te permite amasar hasta 4 kilos de masa, lo cual es un montón comparado con los 2 kilos máximo que puedes amasar con KitchenAid. La potencia es muchísimo mayor que la KitchenAid, tiene 1500 vatios útiles, es muy potente, tiene temporizador, lo cual está muy guay porque puedes ponerle que esté batiendo sola y que luego se pare si te hace falta. Está muy bien. Una cosa muy importante, ese color que habéis visto, que es un beige, se llama Harmony Beige, está en exclusiva en mi tienda, ¿vale? Solamente podéis comprarla en mi tienda. Así que es súper bonita, la he elegido yo. De todo el calendario, de todos los colores que tenía, el que más me gustaba. Y la hemos traído en exclusiva Mega Silvita. Yo voy a empezar a utilizarla. Pero, por supuesto, siempre os voy a ir contando si merece la pena o no, comparado con otras amasadoras, ¿vale? Mi hijo me está escribiendo por el WhatsApp. ¿Dónde están las botas? ¡Inma! ¡Inma! ¡Ay! Vamos a ver.
No, no, las botas, espera, te voy a escribir la mía por el WhatsApp. Isma, las botas están en el patio, porque yo las puse en el patio, pero no a donde yo las pongo siempre, sino encima de la de donde yo tiendo la ropa, porque las lavé, pero están allí. Pero dice, no, lleva ya 2 días atendida, Isma, está seca seguro. Vale. Vale, esas cápsulas se parecen a delante. Hostia, pues verdad. Por cierto, los delantales de mi amiga la Jessie de Mama's Secret. Me encantan sus delantales porque lavan súper bien. Anchor's Room, mira, Anchor's Room, ¿vale? Vale. Sí, yo utilizo normalmente para repartir la masa, sí utilizo el medidor de cuchara, de las cucharas de lado, pero es que la grande se me ha roto y pues no llama a esta gente y digo, mira, con el atazo mismo, da igual. Vale, la verdad es que las muffins estas de PME son súper bonitas. Mira, ya han pasado los 5 minutos, ahora lo voy a bajar a 175 grados y lo voy a dejar durante unos 30 minutos, ¿vale? En 5 minutos veo un subidón bueno. Vale. Me encanta todo, la máquina, el adelantar, las casas, las recetas y tú. Gracias a ti, preciosa, por estar ahí, Farina, que ya además yo te escribo bastante y yo sé que tú eres muy clienta. Muchísimas gracias. Vale. Mira, Mario, el novio de mi hija, me se ha preguntado qué es. Pues son muffins con chispitas de chocolate y crumble crujiente por encima. Esta tarde, si viene a mi casa, te vas a comer una. Se llama crumble, lo que se ha puesto por encima, ¿vale? La receta se quedará guardada, sí. La máquina tiene un precio de 749 euros, creo, que no me digo un coche. Ay, lo tengo abierto ahí. Ay, qué pena que no veo nada, pedazo. Sí. La máquina tiene un precio de 749 euros. ¿Qué sería un directo si no es normal? De mí. Es que mi hijo hoy tiene la vida social planteada. Va a un cumpleaños a las 12. Come en el cumpleaños ese. A las 12 van a jugar fútbol. Luego van a comer pizza. Luego de ese cumpleaños se va a otro cumpleaños doble, que son dos amigos más. Y luego esta noche él dice que se va a quedar a dormir en casa de su amigo José. Que no se va a quedar a dormir, seguro. Primero porque a mí no me hace mucha gracia que se quede a dormir por ahí, lo siento. No me hace gracia, no, porque la madre la conozco y todo, la verdad. Pero segundo porque mi hijo no se ha quedado nunca a dormir en casa de nadie y me lo estoy viendo. Lo estoy viendo y no quiero que le dé por culo a nadie. Vale. Sí, lo que me estás preguntando de solo 5 minutos a temperatura alta y luego bajar a 170, solo para los muffins, sí. Los muffins normalmente siempre se hornean así. ¿Vale? Vale, pues ya está. Yo he visto que ya tenéis todos los mensajes hechos. Tengo los muffins horneando. Os voy a repasar todos los ingredientes ahora, ¿vale? Recordar que tenemos una promoción activa de un 12% con el cupón directo ya para comprar en la tienda. Esta máquina no tiene descuento, ¿vale? Como os he comentado antes, esta amasadora no permite ningún descuento, ¿vale? No permite ningún descuento, no te lo acepta la marca y a mí me parece estupendo para que no haya competencia por ahí desleal en cuanto a precio. Odio la guerra de precio y me parece que no favorece a ninguna marca, no favorece a ninguna persona. Así que yo os digo que para el resto de ingredientes, para el resto de cositas, tenéis un 12% con el cupón directo 48 horas. 48, perdona, directo 48. Os voy a repasar todos los ingredientes y os voy a dar mis preferencias. Mira,
para el crumble lleva simplemente 55 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 40 gramos de azúcar y 65 gramos de harina. Toda la harina que estoy utilizando es harina floja, de fuerza cero, harina de repostería, y estoy utilizando para probarla la del amasadero. Ya sabéis que también podéis utilizar perfectamente la V13. Apuntar todo esto, ¿vale? Importante, harina floja, por favor, siempre, ¿vale? Con masas de este tipo. Luego lleva, eso el crumble. Luego, la masa general lleva 115 gramos de mantequilla derretida, 250 gramos de azúcar, no, 200 gramos de azúcar, que me confundí con lo de abajo, es que no veo bien. 60 mililitros de aceite, yo estoy utilizando el aceite neutro de girasol, 2 huevos L, un yogur entero que más o menos pesa unos 110 gramos de yogur natural, 375 gramos de la harina floja que hemos estado hablando, una cucharadita de levadura química o de gasificante para bizcocho, una cucharadita de bicarbonato, un cuarto de cucharadita de sal, 250 mililitros de leche, la que queráis, denatada, entera, sin lactosa, una bebida vegetal si no podéis tomar leche, no hay ningún problema. Y luego lleva una cucharadita de vainilla bien grande, por supuesto, ya sabéis que siempre os recomiendo Eurovanille, que es la mejor que existe, por lo menos la mejor marca que hasta el día de hoy he probado. Y lleva chispitas pequeñitas, que son estas chispitas muy pequeñitas, chips XS, aptas para el horneado. Lleva unos 250 gramos, 225 gramos, ¿vale? Que he repartido en toda la masa y luego he dejado un poco a ponérselo por encimita. La receta la pondré escrita, pero no puedo escribirla aquí y ahora, así que la dejaré escrita cuando suba el directo, ¿vale? Que lo subiré a lo largo de esta mañana. Luego, una vez que tengáis todo esto, ya sabéis que tenéis que hornear los 5 primeros minutos a 220 grados y luego los 30 minutos restantes a 175 grados. Vale. Eres la mejor terapia para empezar el sábado. Terapia necesito yo. Y esto me cambia la voz a mí cuando le da la gana, sí, porque Instagram me odia. Lo sabéis ya, coño, me odia. La única que me queréis son vosotros, pero a mí esta vez me odia, vamos. Que me da igual, vamos. Que chaga. Estoy limpiando que se me ha ensuciado. Ahí está. Vale, pues nada, pues ya. Simplemente tenemos que esperar. Dice Silvia, el otro día en unas cookies puse chun de chocolate blanco y se me tostaron demasiado. Claro, te explico por qué. Porque los chun de chocolate blanco que pongas por encima salen perfectos si el horneado no es muy largo. Pero si no, se te tuestan un pelín, pero no se te deshacen ni se te queman. Los chocolates, a mí, por ejemplo, cuando la receta lleva chun de chocolate blanco, no me gusta ponerle por encima, así vistos. Y antes de sacarlo, a lo mejor 2 minutos antes, le voy poniendo yo unos poquitos por encima. No se me escucha la voz bien, lo que tienes que salir, sal de la aplicación y vuelva a entrar, porque le da la gana esta grande cambiarme la voz, pero no soy yo, es la aplicación, es Instagram. Pues creo, os voy a enseñar cómo va en el horneado. Ay, Omar, esto está roto. Ay, opa, voy a enseñaros cómo va esto. Mirad qué maravilla, mirad cómo va esto. Madre mía, va maravilloso. Mirad qué bonito. Vale. Hay que dejarlo terminar de hornear, ¿vale? Le falta todavía bastante, le falta 23 minutos, vamos. La harina eran 375 gramos de harina y para el crumble 60 gramos. La verdad es que tiene una pinta increíble. Pues nada, vamos a cortar el directo porque ya sabéis que los directos... se me olvida usar el ventilador en el horno. No, ¿recomiendas usar el ventilador del horno? Yo nunca utilizo el ventilador en el horno, pero en mi caso, yo entiendo, es que hay muchísimos hornos que no se le pueden quitar ventilador, lo cual no lo quites, porque es más bien haceros con vuestro horno, porque cada horno se maneja de una manera.
Yo no puedo generalizar, ni de verdad, no te generalizaría el uso de quitar el ventilador o no. A mí sí, en masas como bizcochos, todo, lo que sea masas de que tienen que elevarse durante el horneado, yo prefiero no ponerle ventilador. Pero si tu horno lo tiene y no se le puede quitar, pues no pasa nada, ¿vale? Contar con que el ventilador normalmente sube un poquito los grados, bajar un poquito la temperatura, le he dicho. Pues nada, que siempre el calor arriba y abajo, eso sí. Siempre el calor arriba y abajo, ¿vale? También os digo una cosa, depende del horno que tengáis. Porque si vuestro horno es muy pequeño y va a estar muy pegado, pues no le pongáis por arriba, porque se puede quemar. El mío es bastante amplio y harto, entonces no se va a quemar. Cuando las hagas, te etiqueto. Marte, como toda la cara. Muchas gracias. Pues nada, no voy a descansar. ¿Por qué no? Porque es que tengo en mi cabeza unas cosas que tengo que sacar de mi cabeza. Así que no voy a descansar porque el fin de semana va a ser primero. Tengo que montar muebles de mi casa. Tengo que plantear, hacer un esbozo de una cosa que tengo en la cabeza, que tengo que presentarla el lunes, ¿vale? Para un proyecto muy cercano, en el que tengo mucha ilusión. Y esperamos que lo iré contando, el proyecto. Yo no soy vaina ni tal. ¡Ay! Tengo un proyecto escondido. ¡Ay, secreto! No es un secreto. Pero bueno. Y nada, que esto, que se acabó. Que os voy a dejar, ¿vale? Que luego nos vemos, que voy a recoger todo esto, voy a fregar. Y que luego os voy a enseñar cómo quedan estas pedazos de muffin. Y pronto os lo voy a ponerla, porque creo que van a salir muy ricas. Voy a ponerla en un Reels para que lo tengáis. Así que nada. Que un besito muy grande, que gracias por acompañarme, que os subiré el directo, por supuesto, y recordar que me voy al carnaval. Si a mí me gusta el carnaval, créetelo. A mí me gusta escuchar las chirigotas, escuchar las comparsas, el ambiente, me gusta, porque soy gaditana y me gusta el arte que hay en mi tierra. Pero yo, vestirme de disfraz, mi hija se disfrazó ayer, que iba de Peach, de Mario Bros. ¿Estaba de guapa? Os lo voy a poner después. Una foto para que veáis qué maravillosa queda. Es que ella es maravillosa para todo lo que se pone, hija. Y no sé esta niña quién ha salido, porque yo no. Yo estoy más feca para todo. Y a mí no me gusta disfrazarme. Yo sufría muchísimo de pequeña. Es decir, no me gusta hacer ridículo. Entonces, como no me gusta hacer ridículo, pues no me puedo disfrazar. En fin. Y que antes no había las cosas que había ahora. Que antes te decía tu madre, pues te va a disfrazar de cualquier cosa que haya aquí. Y yo tenía que ir perfecta. Y como no iba perfecta, pues no me quería disfrazar. Y mi hija tiene la suerte de que su madre le compra los disfraces perfectos. Que le compra un disfraz de Peach, que es el original, joder. Y es que está el origen, está perfecta. Luego lo pongo para que veáis qué guapa estaba. Bueno, pues nada, que yo tengo muchas cosas que hacer, pero con mucha alegría y con muchas ganas. Tengo muchas ganas de irme a mi casa y ir preparando cosas. Esta semana estamos muy enfadados. Mi carrillo está muy enfadado. ¿Por qué no ha venido el carpintero? El de los aluminios tampoco ha venido. No ha podido venir, pero no ha venido. Pero con el carpintero especial está muy enfadado. Tanto que le ha dicho que ya no quiere las puertas. Es decir, que me viene en mi casa con las puertas abiertas. pero está enfadado, está muy enfadado. Y Antonio no se enfada nunca. Pero cuando se enfada, a mí me da mucho miedo. Mucho. No me gusta cómo se ponga así enfadado, no me gusta. Bueno, que me voy, que me estoy despidiendo y no me despido nunca. Un besito muy grande. Que gracias por estar conmigo. Y que me estáis echando, coño, estoy contando vuestra historia y todo el mundo, gracias, vale, adiós, nos voy, eres la mejor, adiós, gracias, vale, que me voy, que ya me voy, un besito muy grande, que os quiero un huevo, y luego os pongo las muffins para que esta tarde me merenda muffins, hombre, venga, adiós. Qué trabajo me está costando irme, tú. El carrillo es pobre, el carrillo es más bueno que el pan, se cobra, la gente se cuela. Escuela aquella. ¿Sabe qué pasa? Os digo la verdad. Está apagado ya. Por eso no viene el tío a ponerlo. Me da mucho coraje. Hay que ser mayor la gran y no pagar. Y decía, hasta que no me lo ponga, no lo pago. Pero sí, a nosotros que somos muy tontos ya. Adiós.